bajo estas nubes y sobre estas tierras, bajo estas nubes y sobre estas tierras ocurrió, creado por vosotros, gente trabajadora, honrada, afable y de inmensa generosidad. Aquí ocurrió. Corría el año 1678, cuando se erige en Novillas la Hermandad Espiritual del Santísimo Rosario, y posteriormente, el 1 de febrero de 1758, quedó fundada la cofradía. El dance de Novillas guarda una total relación con la hermandad o cofradía de la que en tiempos dependiera, lo que nos hace pensar supuestamente que el dance pudo tener sus principios cercanos a estas fechas. Préstamo de los vestidos de danzantes a los de Buñuel, el 26 de enero de 1806 dieron de limosna para la cofradía. El 26 de enero de 1817 limosna que dieron de Buñuel por haberles prestado los vestidos de danzantes 4 pesetas. El 10 de agosto de 1815 dieron de limosna los danzantes de Justiniana por haberles prestado las saetas. En estas citas totalmente acreditadas e históricas, vemos que el dance de Novillas ya gozaba de un prestigio adquirido años atrás, al igual que cita las vestimentas como sayetas. Hoy en día, los danzantes visten los atuendos que sus antepasados usaron en 1928, como se muestra en estas fotografías. Por desgracia, nuestro dance sufre muchos cortes a lo largo de su historia, cicatrices que le hacen curtirse, sobrevivir y formar parte de la cultura de este pueblo. Ya hasta 1950 no se realizó el paloteado de nuevo. Un grupo de personas quisieron recuperar con tal entusiasmo esta tradición, que llegaron a incorporar una mudanza más al extenso repertorio,
la conocida raspa. Aunque ya en 1901 el dance se realizaba acompañado de gaiteros, en la cita de este año las partituras las interpretaba la Filarmónica de Villalegre. El devenir de los tiempos nos lleva a 1980. Reuniones, charlas, el saber hacer del alcalde de esos años, Antonio Vera. De Dimas, la justicia, profesor de música. Del tío Candido Ayesa, un referente en el dance. De Vicente Melendo, puro tesón. Y con la inestimable ayuda de algunos danzantes. Jesús Añón, Ángel Irún, Ángel Urzay y Julián Ayesa consiguieron con más fuerza que nunca recuperar esta tradición ancestral.